la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política y la sede Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el auspicio de RECIME, la Red de Pesquisadores de Ciudades Medias, les da la más cordial bienvenida a la conferencia de apertura del cuarto SINDEPE, el Simposio Internacional de Ciudades Medias, en su versión online, sobre la urbanización y ciudades medias, territorios y espacialidades en cuestionamiento. Bueno, a Faculdade de História e Geografia e Ciência Política e a sede do campus Villarrica da Pontifícia Universidade Católica do Chile, com o apoio do RECIME, a Rede de Pesquisadores das Cidades Médias, dá a todos a mais cordial bem-vinda à conferência de abertura do 4º SINDEP, Simpósio Internacional de Cidades Médias, em sua versão online, sobre a urbanização e cidades médias, territórios e espacialidades em questionamento. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. Al decano del Instituto de Historia, Geografía y Ciencia Política, el señor Patricio Bernedo, al director de la sede del Campus Villarrica, Gonzalo Valdivieso, a los directores de RECIME, William Rivero y Doralice Sátiro Maya, y a continuación, y en representación del Instituto de Historia, Geografía y Ciencia Política, su decano, el señor Patricio Bernedo, dirigirá unas palabras. Adelante, Patricio, por favor. Sí. Muchas gracias, Carla. ¿Me escuchan bien ahí en este momento? Sí, ok. Gracias. Bueno, en primer lugar, darle a todas y a todos una calurosa bienvenida a este encuentro. Muchas gracias por su presencia en este cuarto simposio internacional sobre ciudades medias, que como sabemos ha generado un importante interés en distintas comunidades académicas de nuestro país y también en otras partes, en otros países en el exterior. De manera muy especial quiero saludar al profesor Federico Arenas, quien es el director del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, también a Gonzalo Valdivieso, director del Campus Villarrica de la Universidad Católica, al doctor William Ribeiro, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y coordinador de la Red de Ciudades Medias, RECIME, al doctor Gonzalo Salazar, quien es el director del Centro UC de Desarrollo Local, alojado en la ciudad de Villarrica, al doctor Cristian Enríquez, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica y coorganizador de este evento. Y también quiero extender un saludo muy cordial a los académicos, a las académicas de las distintas comunidades universitarias, nacionales e internacionales que están aquí hoy presentes. Entre estas personas, un particular saludo a la profesora Carmen Bellet de la Universidad de Lleida en España. También un saludo muy cordial a los y las estudiantes de la Universidad Católica y de otras casas de estudios chilenas y extranjeras que hoy nos acompañan. Y a todas y a todos los conferencistas, expositores que estarán presentes durante las distintas jornadas de este simposio. También de manera muy especial a la doctora María Encarnación Beltrao Espósito, profesora de la Universidad Estadual Paulista, y al doctor Rodrigo Hidalgo del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, quien dictará la conferencia magistral de apertura en unos momentos más. También quiero saludar afectuosamente a quienes se encuentran conectados a través de las distintas plataformas a este evento. Esto siempre se maneja, ¿no es cierto?, en multiplataforma. No los vemos a todos, sabemos sí que están ahí en distintas partes, desde distintas partes también. Bueno, y el hecho que hoy podamos estar reunidos en esta sesión inaugural del simposio, se lo debemos agradecer a un numeroso grupo de personas
que desde distintas instancias han colaborado en la organización de este encuentro científico. En particular, quiero agradecer a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica por aportar con fondos concursables a este evento. También los apoyos de distintos proyectos FONTESIT, que actualmente están en curso. Aportes del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, y sobre todo de la Red de Ciudades Medias, RECIME. En este contexto, un especial reconocimiento a los profesores William Ribeiro, Gonzalo Salazar y Cristian Enríquez por el gran trabajo realizado en la coordinación de este simposio, que reunirá en torno más o menos a un centenar de personas con participación activa durante los 6 días que tendrá lugar. También nuestro agradecimiento muy particular a Carla Benevides, quien, según me han contado, literalmente se ha desvelado trabajando para el éxito de este simposio internacional. Y también lo que ha llamado mucho la atención es este manejo bilingüe perfecto, lo cual hace, ¿no es cierto?, mucho más comprensible para los asistentes, las asistentes, los contenidos que acá se expresan. Y también un saludo y agradecimiento a Luis Muñoz, que es el coordinador de comunicaciones de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica. Bueno, y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que en las invitaciones, los afiches, las páginas web, en los fondos de pantalla, que tenemos varios acá, de los que estamos presentes vía Zoom. Todo apuntaba a Villarrica, todo apuntaba a esa preciosa ciudad de Villarrica, un lugar espléndido, ¿no es cierto?, por donde se le mire. A los que no lo conocen todavía ese lugar, se les recomienda totalmente que apenas se pueda la visiten la ciudad. Ahí serán muy bienvenidos por el campus que tiene la Universidad Católica, el campus Villarrica en esa ciudad, y por quienes ahí trabajan. Bueno, y la idea original, ¿no es cierto?, era hacer el encuentro ahí. Lamentablemente, por todas las razones conocidas, no se pudo llegar a esa instancia, y finalmente se optó por hacerlo en esta modalidad a distancia, online, en fin, como queramos llamarla, remota, que quita, claro, quita la posibilidad de estar juntos, ¿no? Pero al mismo tiempo sí posibilita que el evento sea mucho más largo, que quizás participe más gente, en fin, también tiene otras ventajas. Este simposio pone su foco en la gran expansión que han venido mostrando en las últimas décadas las denominadas ciudades medias, ¿no? A nivel mundial, que ha generado consecuencias económicas, socioespaciales y medioambientales de gran envergadura, especialmente en América Latina. Este crecimiento urbano ha carecido, y eso lo hemos visto en muchos aspectos últimamente, de planificación. O bien esta planificación, ¿no es cierto?, urbana ha llegado tarde, como una reacción además poco sustentable para abordar en toda su complejidad el fenómeno inicial. Sabemos que las dinámicas inmobiliarias son rápidas, son sagaces. Muchas veces, o la mayoría de las veces, tienden a adelantarse a cualquier intento regulatorio. También incide en este fenómeno la aparición y rápido crecimiento, lo hemos visto aquí en particular en la ciudad de Santiago y en otras ciudades, en este caso medias en Chile, del crecimiento de asentamientos urbanos que también se anticipan, ¿no?, naturalmente a los afanes de regulación. De esta manera, la legislación llega tarde, la regulación llega tarde, y esto agrava muchos de los problemas que viven las ciudades medias en la actualidad, como congestión vehicular, segregación social, entre otras más. Bueno, toda esta compleja y enorme problemática será abordada por los distintos expositores y expositoras del simposio, combinando miradas espaciales, sociales, económicas y también históricas con las miradas y teorías que integran modelos y simulaciones de desarrollo sustentable, resiliencia, cuestiones interculturales y definiciones acerca de lo que son las ciudades medias.
Este evento académico que estamos inaugurando constituye el seminario más grande de los últimos tiempos sobre ciudades medias en la Universidad Católica. Y viene a reforzar mucho la labor conjunta que realizan comunidades académicas de universidades de todo el mundo y en particular de nuestra región. Muchas gracias y les deseo lo mejor, muy de verdad, para estos 6 días de simposio. Adelante, Carla, por favor. Gracias. Aquí. Agradecemos muchísimo las palabras del decano y a continuación y en representación de la sede Campus Villarrica, su director, el señor Gonzalo Valdivieso, dirigirá unas palabras y adelante, por favor, profesor. Muchas gracias, Carla. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Saludos especialmente al decano Patricio Berneo, el decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, a todo el comité académico que ha hecho una labor realmente espléndida para poder organizar este simposio, a los conferencistas principales que van a estar durante estos días, a todas y todos los asistentes académicos de nuestra universidad, de Brasil, de España y de distintos lugares, de Argentina y de distintos lugares del mundo. Quiero comenzar por reconocer el esfuerzo, el gran esfuerzo que la organización ha desarrollado para poder tener este cuarto simposio internacional en Ciudades Medias, en el contexto de la pandemia del coronavirus que nos ha obligado a todos a modificar muchos de nuestros hábitos. Como decía el decano Patricio Berneo, tengo que lamentar profundamente que no podamos estar todos juntos acá en Villarrica hoy día, como era nuestra intención, como era la idea original de este simposio y como era nuestro deseo también, ¿no? Para poder desarrollar este cuarto simposio. Creemos que esta conversación es tremendamente importante para aportar al desafío del desarrollo integral de ciudades medias, que son, a juicio mío, lugares excepcionales para el habitar. Esta discusión que vamos a tener durante los próximos 6 días, debe iluminar con mucha fuerza la necesidad de avanzar hacia un desarrollo territorial mucho más equilibrado que el que actualmente tenemos. En el caso de Chile, al menos, eso significa necesariamente la movilización de población, ampliar oportunidades en distintos territorios fuera de las grandes ciudades, un desafío de descentralización, por supuesto, en el caso chileno, pero manteniendo los atributos de calidad de vida que hacen atractivas las ciudades medias para vivir y que han sido, como decía también el decano Patricio Berneo, bastante compleja en el desarrollo de los últimos años. Me permito plantear a lo menos 2 desafíos que yo veo en este tema para el mundo post-pandemia, si es que existe algo como el mundo post-pandemia, ¿no? Y que se relacionan directamente con la planificación y el habitar en ciudades medias. La atracción de personas a ciudades medias y la posibilidad de decidir sobre dónde vivir. Hace algunos años desarrollé un estudio sobre la atractividad que tenían ciudades como Villarrica, Pucón o Puerto Vara, en el caso chileno, y algunas italianas, para radicarse. En ese entonces había grupos de personas que lo podían hacer trabajando a distancia en organizaciones internacionales o manejando a distancia sus propios negocios. Hoy, en un mundo post-pandemia, esta realidad está y va a seguir aumentando sustantivamente. ¿Qué significa entonces para un territorio la llegada de un número significativo de habitantes nuevos? ¿Cómo se hace eso manteniendo la calidad ambiental, de integración social, de seguridad, que fueron sus grandes atractores? Lo que sabemos es que si no se hace nada, tendremos exactamente los mismos problemas que en las grandes ciudades en poco tiempo, como contaminación, congestión, segregación social. Y eso generará pérdida de gran parte de los atributos de estos lugares. Segundo desafío que me permito plantear es la necesidad de
replantear tanto en el proceso constitucional actual, también en el caso chileno, como cultural e institucional, la noción de lo colectivo en lo que se refiere a la construcción y desarrollo de ciudades y de ciudades medias en este caso. En la zona en que vivimos, ustedes lo habrían vivido, los que conocen y los que no conocen, como también dijo Patricio, los invito a que cuando puedan vengan. En esta zona en la que nosotros estamos, experimentamos cada día con más amplitud la fragmentación del territorio, generando una ciudad extendida y pérdida de suelos productivos a partir de la construcción de condominios cerrados en estructuras de parcelas de agrado de 5.000 metros. ¿Es razonable, en el marco de un desarrollo armónico del territorio en el que se comparten distintos usos de suelos, seguir construyendo casas para vivir con jardines de 5.000 metros? Me parece que es un ámbito en el que se juegan las dinámicas del mercado inmobiliario, las leyes, por supuesto la planificación, pero también la cultura del habitar que hemos ido adquiriendo. Los felicito por este simposio y espero que sea tremendamente exitoso y productiva las discusiones que se realicen durante estos 6 días y que las conclusiones nos ayuden a enfrentar estos y otros dilemas del desarrollo territorial y en particular su expresión en las ciudades medias. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo las palabras del director y ahora a continuación y en representación de la Red de Ciudades Medias, el RECIME, su director William Rivero dirigirá unas palabras. Por favor, William. Obrigado. Bom, então, mais uma vez, bom dia a todas, bom dia a todos. Então, é um excelente prazer, né, com muita felicidade que a gente está dando início a essa abertura do 4º Simpósio Internacional sobre Cidades Médias, né, o SINDEP. Gostaria de começar, então, saudando, né, os colegas que estão dividindo essa mesa de abertura, né, o professor Patrício, o professor Gonçalo e o seu colega também, professor Gonçalo Salazar. Muita felicidade, não é, que a gente dá início a esse nosso simpósio. Vou fazer algumas considerações com relação a essa proposição, né, do simpósio. Bom, importante a gente ter em mente, né, ou seja, a gente está começando agora o 4º SINDEP, né, o primeiro SINDEP, né, teve como tema central cidades médias, dinâmica econômica e produção do espaço, o que inclusive explica a sigla SINDEP, né? Ele vem justamente desse primeiro tema, né? Muita gente às vezes pergunta, né, por que dessa sigla, ele vem exatamente desse primeiro simpósio que foi realizado ainda no ano de 2005, ou seja, há 16 anos atrás, né? Foi realizado na cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, no Brasil, né? E foi coordenado, né, pela professora Maria Encarnação Beltrão Espósito e pelo Eliseu Saverio Espósito, professores da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Este evento ele surgiu, né, exatamente numa tentativa de preenchimento de uma determinada lacuna na produção dos estudos sobre cidades, sobre a urbanização, que possuem uma tradição, e é justificada essa tradição, de estudos relativos às dinâmicas, sobretudo, metropolitanas. Ocorre que, com o surgimento de um considerável número de pesquisadores interessados em debater, interessados em pesquisar as dinâmicas sobre as cidades médias e especificamente as suas particularidades, ou seja, inclusive particularidades na perspectiva teórica e metodológica, este evento surgiu, então, há 16 anos atrás, com esta proposição de debater especificamente a temática da urbanização, da organização espacial, da produção do espaço em cidades médias. Né? O segundo SINDEP, né, e é interessante que quando esse primeiro evento foi realizado, ainda não existia formalmente a RECIME. Né? Então, de certa maneira, o SINDEP ele antecede a própria RECIME. Né?
que foi organizada exatamente nesse enquanto acontecia esse primeiro SINDEP, mas, sobretudo, quando nós iniciamos o primeiro projeto que organizou a rede de pesquisadores sobre cidades médias, que foi um projeto coordenado pelas professoras Denise Elias e a professora Maria Encarnação Espósito, e que acabou gerando um ânimo para se realizar o segundo SINDEP. Esse segundo SINDEP, que foi realizado no ano de 2006, na cidade de Uberlândia, ele, de certa maneira, deu uma continuidade importante para esta proposição de estudos específicos sobre as cidades médias, ou seja, teve já uma atratividade bastante grande de interessados, de pesquisadores, estudantes, e que terminou exatamente produzindo uma série de contatos, uma série de interesses comuns a partir da pesquisa, que derivaram exatamente no fortalecimento e no crescimento da RECIME, que na época foi criada e coordenada inicialmente pela professora Maria Encarnação Espósito. Vários projetos coletivos foram realizados desde então, e nós chegamos até a realização do terceiro SINDEP, que foi realizado, o segundo SINDEP, desculpem, não falei, ele foi realizado na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, no Brasil, com a coordenação da professora Beatriz Ribeiro Soares. E o terceiro SINDEP foi realizado no ano de 2015, na cidade do Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de coordenar este simpósio, e nós temos, portanto, uma certa continuidade ainda, com também um grande interesse por parte da comunidade acadêmica na proposição de trabalhos, na realização dos debates, e acabou que nós tivemos e fortalecemos exatamente esse ímpeto de realização de um evento desta natureza, que gerou exatamente esse interesse na realização do quarto Simpósio Internacional sobre Cidades Médias, que estamos agora dando início, e que contou exatamente com essa generosidade dos professores que assumiram esta coordenação, aos quais eu gostaria de manifestar publicamente agradecimentos e também os parabéns pela brilhante coordenação, ou seja, o professor Cristiano Henriques, professor Gonçalo Salazar, professor Frederico Arenas, professor Vicente Aprigliano Fernandes, e a adesão brilhante da Carla Patrícia Benevides, que conseguiu organizar de forma bastante, com uma riqueza muito grande, exatamente este simpósio que agora nós estamos dando início. O tema deste ano, aliás, é importante também a gente salientar, já foi levantado, mas é bom que a gente destaque isso, o evento foi planejado para ser realizado entre os dias 20 e 23 de abril de 2020, e nós viemos passando por várias prorrogações, exatamente pela incerteza desse momento de grande insegurança por conta da pandemia. Fizemos várias prorrogações, várias tentativas de datas, várias reprogramações. Então, a gente estava realmente muito ansioso para que esse evento de fato acontecesse e desse o início, por isso grande felicidade de hoje. Então, o tema desse ano, urbanização em cidades médias, territórios, espacialidades em questão, era para ter sido realizado fisicamente, o que gostaríamos, em Vila Rica. Gostaríamos muito de estar agora em Vila Rica, debatendo, conversando, enfim, nos conhecendo mais, de certa maneira. Alguns colegas eu não conheço pessoalmente, então seria uma grande oportunidade. Poderíamos ouvir o professor Federico tocando
seu violão e cantando suas músicas, o que seria sempre muito animador para os nossos debates, né? Então, enfim, vamos ao nosso evento, embora virtual, mas a gente vai poder ter essa troca, esse avanço, né, na produção do conhecimento nas pesquisas urbanas relativas às cidades médias, né? E é importante só alguns destaques, né, finais, antes de passar para o Gonçalo, que este evento ele teve uma atratividade muito importante, né? Ou seja, esse formato virtual ele é sempre muito difícil, mas ele teve uma atratividade muito importante. Eu gostaria de destacar a seleção dos trabalhos, né, feita pela comissão científica dentro dos grupos de trabalho. Foi uma seleção muito rigorosa, né? Os trabalhos que foram selecionados, praticamente todos tiveram alterações sugeridas pela comissão científica, que foram todas revisadas, e houve, inclusive, uma segunda revisão dos textos para a composição dos anais, que estão praticamente prontos, né, para serem publicados. E eu gostaria de destacar que eles terão, por essa razão das duas revisões dos textos, uma elevada qualidade, que vai servir exatamente de um material, né, que possa registrar exatamente esse retrato, né, do acúmulo de conhecimento sobre as cidades médias e que vai exatamente propiciar a possibilidade da leitura posterior como material de pesquisa, exatamente de maneira bastante importante, né? Então, ou seja, nós vamos ter exatamente um material especificamente tratando das cidades médias, que nós temos, portanto, aí um passo à frente nessa possibilidade internacional, né, de avançarmos juntos, né, neste tema que todos nós aqui nos interessamos tanto e que temos muito ainda que caminhar, né? Então, mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos nessa organização, né? Nós da Recime estamos muito satisfeitos com a realização deste evento, né? E, enfim, desejamos que tudo corra bem e que tenhamos aí debates ricos, apresentações ricas, né? E, enfim, vamos ao nosso Sindep. Muchísimas gracias, William. Ahora, a continuación y en representación del Comité Académico Organizador del Cuarto Sindepe y director del Centro de Desarrollo Local de Villarrica, el profesor Gonzalo Salazar, que también nos dirigirá unas palabras. Adelante, Gonzalo. Bien, muchas gracias, Carla. Muy buenos días a todas y todos. Bom dia aos nossos queridos colegas do Brasil e também do Moçambique, também a nossos queridos colegas de Argentina, de Equador, España, de Chile. Mis especiales saludos también a todos los estudiantes de estos países que hoy nos escuchan. Quisiera enviarles a todos mucha fuerza y ánimo en estos difíciles tiempos de pandemia, esperando que podamos sacar lo mejor de cada uno, de cada una, para un futuro que florezca después de la pandemia. Me toca a mí hoy introducir a nuestra cuarta versión de Sindepe en nombre de todo el comité organizador, compuesto por William, que nos acaba de dar sus palabras, también por Federico Arenas, Vicente Abrigliano, Cristian Enrique y quien les habla, como también en nombre del comité científico, compuesto por más de 35 académicos de diversos países y universidades, y obviamente también en nombre de todos aquellos que han trabajado por meses para la organización de este simposio. En especial agradecimiento, ya lo hemos dicho a Carla, en la organización general de este. Este nuevo simposio parte del reconocimiento sobre la fuerte expansión de las ciudades medias o intermedias a nivel mundial, el cual es un fenómeno de gran importancia para los estudios urbanos y territoriales,
como también me atrevería a decir para la planificación y desarrollo de nuestros pueblos. Este fenómeno de expansión ha generado, especialmente en las últimas dos décadas, o como decía William, desde el primer SINDEPE hace 16 años ya, debates importantes sobre los efectos que esta tiene respecto de la reestructuración económica, la diferenciación socioespacial y las tensiones y desafíos medioambientales que hoy estamos viendo. Especialmente en nuestro continente latinoamericano, la expansión de ciudades intermedias ha ocurrido en un contexto de amplia hegemonía de un modelo neoliberal, el cual ha maximizado en las últimas décadas problemas claves en esta región, como la desigualdad, la segregación, el centralismo, y crisis ambientales como la deforestación de nuestros bosques, de nuestra Amazonía, como también la contaminación de nuestros suelos, nuestros aires, nuestras aguas. Uno de los principales problemas de este acelerado crecimiento urbano es que no ha sido bien planificado. En la mayor parte de los casos, esto ocurre de manera reactiva, de manera poco sustentable. Basta con ver los instrumentos de planificación en nuestros países para darnos cuenta que la planificación está muchas veces a la deriva, y con eso el desarrollo de nuestras ciudades. Con eso en mente nos damos cuenta que tenemos hoy en día grandes problemas como la segregación social, la congestión vehicular, la pérdida del patrimonio cultural y ambiental, entre muchas otras dificultades. Y es en ese ámbito en donde hoy nace el cuarto simposio de SINDEPE, el cual hemos titulado Urbanización y Ciudades Medias, Territorios y Espacialidades en Cuestionamiento. En esta nueva versión de SINDEPE se abordarán, por un lado, las preocupaciones tradicionales que hemos visto a lo largo de 16 años, ¿no es cierto?, y que muchos de ustedes aquí presentes hoy han liderado de manera notable en ámbitos de la historia de las ciudades, en cuestiones económicas, en cuestiones industriales, en temas como el agronegocio, los ámbitos de comercio, los nuevos espacios de consumo y crecimiento de estas ciudades, como también las desigualdades sociales y espaciales que estas ciudades hoy día tienen. Por otro lado, también hemos querido incluir temas emergentes y de gran importancia para este tipo de ciudades, pero que por alguna razón han sido menos abordados en los estudios urbanos. Aquí nos referimos a nuevos modelos y simulaciones de crecimiento urbano, a emergentes dinámicas de movilidad y de migración, especialmente en tiempos de pospandemia, a los que se refería Gonzalo Valdivieso. Nos interesa mucho el desarrollo sustentable de estas ciudades, la resiliencia a los cambios y riesgos y vulnerabilidades sociales y ambientales, y por último, a nuevas dinámicas interculturales presentes en estos asentamientos. En ese sentido, creo que hay varias preguntas claves. Una de ellas podría ser, ¿cuáles son las nuevas contribuciones de la investigación de los investigadores aquí presentes sobre las ciudades medias e intermedias que atiendan estas problemáticas? Quisiéramos conocer, ¿no es cierto?, las nuevas investigaciones que estamos liderando al respecto, compartirlas. Una segunda pregunta clave es, ¿cómo puede ser, o cómo nosotros como investigadores podemos ser un aporte a la planificación urbana más estratégica, menos reactiva, y sobre todo más sustentable de estos asentamientos? Y por último, una pregunta más mirando hacia el futuro. ¿Cuáles son los temas, cuáles son los fenómenos futuros en que debemos centrarnos para aportar al desarrollo más sustentable de estas ciudades? No solamente en el contexto latinoamericano, sino que en todo el sur global. En tiempos de pandemia nos hemos tenido que adaptar, ciertamente, ¿no es cierto? Y hemos para eso organizado un simposio online. Hubiésemos querido, como nos adelantaba Patricio y Gonzalo,
querer tenerlos aquí en la ciudad de Villarrica, pero eso no ha sido posible. Y hemos tenido que ser flexibles. Estoy seguro que este excelente grupo de investigadores de más de 40 ponencias que tendremos y varias mesas de diálogo sabrá superar la distancia que interponen nuestras pantallas hoy en día, y que para eso estoy seguro que vamos a tener una excelente instancia de diálogo, de colaboración y sobre todo también de amistad. En ese sentido, hemos tratado de sacar provecho a lo que significa organizar un simposio online, para lo cual hemos generado una estructura de simposio en tres áreas principales. Una primera le hemos llamado los grupos de trabajo, en donde más de 40 ponencias trabajarán en torno a cuatro grandes temas. El primer grupo le hemos titulado Red Urbana, en donde veremos elementos respectivos a la historia, las tendencias y perspectivas de este tipo de ciudades. Un segundo grupo le hemos llamado Producción y Modelación del Espacio en Ciudades Medias, en ámbitos agrícolas, ámbitos marítimos, lacustres y fluviales. A un tercer grupo estará centrado en la reestructuración productiva, industrial, de este tipo de ciudades medias e intermedias. Y un cuarto grupo abordará la urbanización de este tipo de ciudades, la expansión urbana y cómo van naciendo, emergiendo nuevos espacios de consumo. Y el último grupo abordará desigualdades socioespaciales en temas relativos a la producción de vivienda, las dinámicas inmobiliarias y la segregación residencial. Para estos grupos hemos adoptado una modalidad asincrónica. Con esto me refiero a que los grupos se estructuran en dos momentos diferenciados entre sí. Un primer momento corresponde a las presentaciones de nuestros ponentes, los cuales han sido grabados con anticipación y se encuentran disponibles hace varios días en nuestra página web, simdepechile.cl, para que todos los participantes y público en general puedan verlas desde ya y conocer en profundidad las diferentes investigaciones de estos investigadores. Y por otro lado, un segundo momento ocurrirá durante las próximas 3 semanas, a partir de mañana, en donde los participantes de cada uno de estos grupos se reunirán para conversar, para discutir sobre sus trabajos y atender preguntas y problemáticas transversales a ellos que los unan a los temas de cada uno de estos grupos. Un segundo elemento son las mesas de trabajo, en donde distintos investigadores de forma interdisciplinaria y de distintos países abordarán y conversarán en cuatro grandes mesas. Una primera mesa, como ustedes podrán ver en la página web de nuestro simposio, conversará sobre la teoría y métodos para ciudades medias. Aquí nos interesan los nuevos modelajes, los ritmos, las tendencias teóricas y metodológicas de cara al futuro en este tipo de ciudades y en el estudio sobre aquellas. Una segunda mesa abordará las ciudades medias y las interacciones socioespaciales y ambientales que van configurando estas ciudades momento a momento. Una tercera mesa abordará las dinámicas espaciales de consumo contemporáneo en las ciudades medias y cómo esos consumos contemporáneos vienen a definir la estructura y organización de estas ciudades de cara al futuro. Y una cuarta mesa aportará una conversación sobre la habitación, la forma de habitar y estar en políticas públicas y ciudades medias. Estas cuatro mesas también estarán articuladas por dos conferencias principales, una por el profesor de la Universidad Católica, Rodrigo Hidalgo, y otra por una de las fundadoras, ¿no es cierto?, de nuestra red Resime y Sindepe, María Encarnazao Beltrao Espósito, quien cerrará en la última versión, ¿no es cierto?, de nuestro Sindepe con su conferencia magistral en algunas semanas más.
Quisiera con esto, en cierta forma, invitarlos a todos a participar en nuestros grupos de trabajo, a participar en nuestras mesas, a escuchar a nuestras ponencias magistrales de Rodrigo Hidalgo y de María Carnazao Espósito, y sobre todo a poder conversar y dialogar y encontrarnos a pesar de la distancia pandémica que hoy día nos tiene en nuestras casas y en nuestros países. Muchas gracias y bienvenidas a todos y todos. Muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras. Y ahora, para continuar con la conferencia de apertura del simposio, invitamos al profesor del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el profesor Rodrigo Hidalgo. Adelante, Rodrigo, por favor. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, por la oportunidad, por la invitación de poder compartir con ustedes en este importante evento. Agradecer a los organizadores, a la organización en general, el esfuerzo que se hizo para poder poner en marcha y llegar, bueno, lo describieron todas las presentaciones que me antecedieron, describieron el proceso. Esto estaba programado para hacer un año, hacer en la agradable ciudad de Villarrica, que no hubiéramos encontrado, hubiésemos tenido la oportunidad de compartir en estos momentos este medio virtual es el que nos une. Yo vuelvo a insistir, doy las gracias por la oportunidad, por escucharme en los próximos 25 minutos que voy a hablar, no voy a llegar a los 40 minutos, dado la saturación de pantalla que todos vivimos. Es complejo las presentaciones también, es complejo, piensen ustedes que estábamos acostumbrados en salones a ver 400 pulgadas, entre 300 y 400 se calcula que se proyectaba un data show, y ahora a ver en 20, ¿no? Entonces, hay cuestiones que van cambiando y que van modificando esta forma de comunicación que nos va a topar, nos va a tener en el tiempo que viene por muchos meses más aún. Se ha dicho que, ¿no es cierto?, antes se dio vuelta la campana, ¿no? Un 20% más o menos era a través de Internet, de la educación, entre distintos tipos de formación, y hoy día eso se dio vuelta, ¿no? Presencialmente no llega a ser el 20% en el mundo y 80% es a través de esta vía. Entonces, tenemos que aprender mucho todavía de eso, más allá de que la educación a distancia había comenzado hace mucho tiempo. Piensen ustedes, la Universidad Católica comenzó esto en los años 80 con el profesor Patricio Berneo, profesor Federico, me podrán corregir, con el mítico Teleduc, que todavía existe, ¿no? Que se hacía todo un sistema de educación a través de la televisión. Y esto, claro, hay formas de educación a distancia. Yo siempre coloco esta cosa histórica porque es lo que yo me voy a referir en estos minutos, a la tensión histórica. ¿Cuál es el punto de comparación que tiene esta pandemia en términos urbanos, en las ciudades medias y en términos sociales, ¿no? Entonces, yo creo que hay tres cuestiones que son tremendamente interesantes, que va a dejar la pandemia y que va a repercutir en las ciudades medias y en los sistemas urbanos, que tiene que ver precisamente con la educación a distancia, el teletrabajo y con la inteligencia artificial, y creo que ahí va a haber un gran desarrollo. Todos se preguntan, hacen una gran pregunta, porque al principio decían, oye, esto es como las grandes obras de algunas personas, las escribieron, Gramsci, por ejemplo, y se las escribió en la cárcel. Claro, bueno, hay ejemplos de eso, pero un ambiente de pandemia con tantos millones de muertos que todavía quedan, otros dicen que no es un ambiente propicio para la creación y el progreso. Entonces planteo esa tensión, ¿este es un ambiente propicio para la creación y el progreso? Más allá de que la tecnología nos va a dejar algunos avances muy importantes, pero por otro lado nos va a dejar grandes desafíos y grandes dudas para lo que viene. Yo voy a tratar de referirme a eso, lo dejo planteado como un elemento que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esto de la educación a distancia, y con esto quiero terminar una idea que me parece muy importante, voy a volver a referirme a las cifras. Se dice, el año 2019, se decía que 3.000 millones de personas no tenían acceso a Internet en el mundo, ¿no? Estamos hablando que la población del mundo alcanza los 7.500, 600, si me equivoco. Entonces estamos hablando de un porcentaje importantísimo de la población mundial que no accede a este medio, ¿no? Entonces esto
Entonces, la pandemia, sí, efectivamente, la cuestión tecnológica puede traer mucho ambiente de progreso, pero está potenciando muchas cuestiones que ya conocíamos. Y a eso me refiero con el pandemonium. ¿Qué es el pandemonium? Ustedes búsquenlo ahí, coloquen. En términos precisos, una palabra muy antigua que proviene, ¿cierto?, del mundo antiguo y significa el paraíso de los demonios. Entonces, el paraíso de los demonios, y yo hago la analogía, que en definitiva con la pandemia estamos viviendo todos los demonios que tuvo la sociedad, todos los problemas de la sociedad se ven potenciados, y eso a nivel urbano, a nivel de la ciudad, es extraordinario como uno los verifica, desde cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, pobreza, la miseria que se vive en nuestras distintas ciudades y nuestros distintos países, hasta otros elementos como los que yo les describía. Entonces, el pandemonio es eso. ¿Qué es de la pandemia? ¿No es cierto? ¿Y qué lo devela la pandemia y qué viene ya actuando? Esa cifra que les decía yo, los 3.500 millones de personas sin acceso a Internet del 2019, es una cifra extraordinaria. Otra cifra extraordinaria, antes de la pandemia, 1.000 millones de personas habitan en barrios marginales, en la superficie terrestre. Ahora recién un techo para Chile, acá, que es una organización para los compañeros y compañeras de Brasil, del resto de Latinoamérica, o los amigos, amigas y amigos de la península ibérica. Un techo para Chile, una organización chilena que nace al amparo, antigua también, ¿no?, de comienzos del siglo XX, tiene mucho que ver con las pandemias iniciales que vivimos, las epidemias iniciales de comienzos del siglo XX, que dieron lugar a los orígenes del urbanismo, ¿no?, y que es una organización que se llama Un Techo para Chile. Y Un Techo para Chile acaba de demostrar, y hoy día en la tarde va a ser una presentación sobre el nuevo catastro de campamentos, que son asentamientos irregulares, lo que puede ser la favela en Brasil, las villas miserias en Argentina. Y hay un aumento notable acá en Chile de estos asentamientos irregulares. Y alguien me dirá, bueno, pero algunas ciudades medias, puede ser que esto sea menor. No, igual existe, ¿no? En el caso de Chile tenemos ejemplos que van prácticamente de Arica a Punta Arenas y que recorren todo el espacio chileno. Entonces tenemos unos aspectos que tienen que ver precisamente con la pandemia y otro con el pandemonium. Y el pandemonium, vuelvo a decir, es todos estos males de la sociedad que tienen que ver con el mismo modelo de, como bien se señaló acá en la introducción, Gonzalo, el mismo modelo de desarrollo económico imperante en el modelo capitalista, imperante, que puede tener el apelativo neoliberal, liberal, lo que uno quiera establecer, ¿cierto? Va marcando un mundo desigual, y esto la pandemia lo ha dejado ver de modo notable. Y otro elemento, no sé si de la pandemia o el pandemonio, los coloco como elementos para que los tengamos en cuenta, tienen que ver con, ¿no es cierto?, aspectos de una interpretación más filosófica y de largo aliento de lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no es cierto? Las fobias aparecen, la porofobia, la nosofobia, la agorofobia, la dendrofobia, y otra que me parece a mí y que forma un aspecto que se marcó a inicio de la pandemia, que es la gerontofobia, ¿no? Y que efectivamente va marcando una estratificación, aunque ahora los contagios vinculados y las atenciones de emergencia o de mayor cuidado, ¿no es cierto?, están situados en otros grupos, pero efectivamente hay unos elementos de fobias que se van estableciendo y que van a quedar marcados con esta pandemia. Y otro elemento, y que ha sido marcado, yo no me quiero dispersar ni mantener, pero me parece excelente poder tener la oportunidad de decirlo, que así como hay esta visión, ¿no?, que estoy planteando, que es una visión crítica, que quizás hasta puede ser tildada de pesimista, ¿no?, pero es lo que tiene que ver, qué innovaciones, ¿no?, del campo de la administración, de la innovación. Por ejemplo, Japón puso, ¿no es cierto?, a comienzo en febrero de este año, cuestiones que me parecen a mí interesantes, la creación del Ministerio de la Soledad para combatir, ¿no es cierto?, males sociales como el suicidio y otro, y que se dice, y ustedes pueden buscarlo ahí en internet, ¿no?, y ese Ministerio de la Soledad sería copiado precisamente por países europeos como España, Alemania, Inglaterra, ¿no? Entonces hay estrategias de ese tipo, ¿no?, de trato, que nosotros acá en Chile estamos un poco lejanos a eso, porque estamos aproblemados con la cuestión de
la desigualdad, cómo esto está afectando, cómo uno podría explicar el aumento de los contagios, una pandemia que está en pleno crecimiento. O sea, hablábamos con los colegas cuando antes de iniciar, o sea, en pleno desarrollo, pero tiene una expresión social muy importante la pandemia, en términos de quiénes son los grupos socioeconómicos más afectados. Siguen siendo los mismos que lo que aconteció a comienzos del siglo XX con las viruelas y otras epidemias que azotaron a las ciudades sudamericanas, de epidemias que venían precisamente de Europa, que llegaron por vía marítima. La gripe española es el último parangón de comparación que tiene la humanidad para poder establecer algunas comparaciones que no son válidas, ¿no? Que no son válidas. Piensen ustedes que al momento de la gripe española, eso fue en 1918, al 22, por ahí, es incomparable porque yo les pongo un ejemplo nomás. Uno empieza a buscar, a estudiar la población mundial más o menos bordeada, lo que dice la literatura, porque no hay un censo mundial de población, no existía Naciones Unidas ni la inteligencia artificial que tenemos hoy día, pero la población mundial bordeada, no sé, entre los 1.600 y 1.800 millones de personas en esa época. Es decir, más o menos un cuarto de la población mundial. Pero ¿a qué dio lugar esa? Si nosotros verificamos y vamos a la cuestión urbana que interesa aquí. Ya existía todo el movimiento higienista, todo el movimiento de reforma urbana de finales del 19, que es un movimiento que se basa en la expansión de muchas epidemias y pestes. El urbanismo tiene su origen en una parte ahí, en el higienismo. En el higienismo, es decir, en la construcción de la ciudad sana, que fue una ciudad segregada finalmente, alcanzó para muy poco. El higienismo y esa gripe española y esa gran pandemia va a dar lugar a lo que van a ser los congresos internacionales de arquitectura moderna, ¿no? La arquitectura moderna esencialmente es higienista. Es higienista, higiénica, y establece una serie de patrones, ¿no es cierto?, de racionalidad que tienen que ver con el uso eficiente del espacio, las distancias. Densidad adecuada influye mucho en el diseño de la arquitectura de la salud. Ustedes pueden verlo, eso está discutido. Pero hoy día no tiene eso. ¿Tiene implicaciones? Sí, claro. Toda esa implicación higiénica, si uno ve, dice, quiere explicar un poco cómo arrecia la pandemia en las clases más necesitadas, se va a dar cuenta que hay cuestiones que estaban escritas ya, que tienen que ver con la densidad, el hacinamiento de población, siguen siendo elementos fundamentales para explicar la difusión y los efectos que ella causa. O sea, cuestiones tan básicas como la ventilación, que son fundamentales, ¿no? Un ambiente libre, ventilado, efectivamente, no es un ambiente que esté propicio a que se propague la enfermedad. Entonces uno dice, bueno, en Chile en el siglo XIX existía una forma de asentamiento, que existía en todas las ciudades latinoamericanas, ¿no? Los barrios marginales que llamamos hoy día, ¿no es cierto?, campamentos, favelas, tomas, ¿cierto?, eran denominados en varias tipologías, porque no es solo una tipología, tienen muchos tipos. Entonces, a fines del 19 estaban los conventillos, ¿cierto?, estaban los ranchos, pero había otra modalidad que eran los cuartos redondos. Y en los cuartos redondos, la descripción histórica apuntaba de que no entraba ni luz ni aire por ningún punto, excepto por la puerta de esas habitaciones. Entonces uno dice, empieza a comparar, claro, vuelvo a decir, es incomparable si yo aplico aquí toda la teoría, filosofía de la ciencia, de los postestructuralistas, me van a decir, oye, no, y hay todo un debate ahí hacia los años 90 del siglo pasado, de qué es ciencia, qué no es ciencia, y algunos dicen, oye, cuidado, que los descubrimientos actuales, yo no los puedo trasladar al pasado, y viceversa, ¿no? Hay una tensión ahí del método de investigación, pero si yo hago el contraste, hago analogía, esa analogía sigue siendo válida. O sea, más allá de eso, el gran problema hoy día, es que uno de los grandes problemas que tenemos en las ciudades medias y en las grandes ciudades, tiene que ver precisamente con el higienismo, tiene que ver con las condiciones de habitabilidad. No solo con las formas de habitar, que también influyen mucho, ¿no? Que es como la segunda piel, las relaciones, las primarias, secundarias, las relaciones, lo afectivo y una serie de situaciones más, sino la materialidad del espacio sigue siendo fundamental, y no solamente fundamental en términos de
cómo efectivamente es esa materialidad en términos de densidad, ventilación, principios básicos de lo que debería ser el discurso de la sustentabilidad, que ha plasmado todas las instancias de gestión, planificación de las ciudades, que es un discurso muy bonito, extraordinario, ¿no? ¿No? Con la resiliencia, el cambio climático, la sustentabilidad, la mitigación, la adaptación, conceptos extraordinarios. Pero que uno los va, es como el discurso neoliberal, de la libre competencia y la igualdad de oportunidades, que no las encuentra. Es muy linda la utopía neoliberal. La utopía de la sustentabilidad es muy bonita, pero no la vamos a encontrar. Y lo que se va a repetir en el futuro, si alguien quiere decir, ¿qué? ¿De qué van a hablar? De más sustentabilidad. Ustedes analicen los documentos de Naciones Unidas. Yo me di el trabajo ahora para esta conferencia, que le agradezco mucho al profesor Arena, al profesor Enrique, al profesor Salazar, al profesor Valdivieso y a los profesores a Carmiña, Eliseo, de la Red, a William, que me hayan invitado porque me permitió preparar esto. No tengo una presentación para hacerlo confundirte con imágenes y números, pero uno lee los documentos de Naciones Unidas, que hay que tener mucho cuidado, porque ustedes saben que los datos que maneja Naciones Unidas son datos contrapedidos, entonces siempre falta un país, una región, nunca es tan completo, pero ayudan mucho. Pero uno lo que ve ahí es pura sustentabilidad, puro discurso amarrado de la utopía de la sustentabilidad. Y lo que estamos viviendo es una distopía. Yo no estoy diciendo que es mala la sustentabilidad, la resiliencia, yo me sé de memoria, me lo recito, ¿no? ¿Cuáles son los 5 jinetes del apocalipsis del cambio climático? Son esos, ¿no? Esos conceptos que les dije. Y si uno ve, dice, bueno, ¿y cómo tiene que ser la ciudad en el futuro? Bueno, la ciudad de los 15 minutos, ya, y todo. ¿Cómo hacemos la ciudad de los 15 minutos? Y alguien me va a decir, profesor, usted va a hablar de Santiago. No voy a hablar de Santiago. Les voy a hablar de la región de la Araucanía, donde está Villarrica, que tiene unos conflictos sociales, históricos, estructurales, que es una cuestión complejísima, que ahí los profesores de Villarrica nos pueden enseñar mucho. Pero yo voy a hablar de la movilidad entre esas ciudades. Ustedes no se imaginan, así como nosotros sufrimos acá el Transantiago, en esas ciudades, ¿no es cierto?, los grados, los niveles de centralidad regional son altísimos. La ciudad, la capital regional ahí es Temuco, la ciudad de Temuco, que es una ciudad grande ya conurbada con Padre Las Casas, que debe bordear más o menos, todo el sistema metropolitano debe bordear el 500.000 de habitantes. Para Brasil eso no es nada, eso es como un barrio de Sao Paulo, Río, digamos. Puede ser una pequeña ciudad en Brasil eso, pero para nosotros es mucho. Todos los flujos están concentrados ahí, en Temuco. Y ustedes vean, piensen ustedes, además con un transporte interurbano muy precario, medidas de control, me lo pueden verificar, quién ha estado ahí recorriendo, yo tuve la oportunidad de trabajar ahí con colegas tanto de la sede de Villarrica, de otras universidades, hicimos esos recorridos, ¿cierto? En un transporte público, ¿no es cierto? 40 o 50 kilómetros de Villarrica a Temuco, ¿cierto? Que es transporte interurbano, yo se los describo, uno debería ir todos los pasajeros sentados con sus cinturones, ¿no es cierto?, de seguridad, y no, y los pasillos llenísimos, cero medidas de seguridad, ¿no es cierto?, con velocidades que son de carretera para vehículos que son de uso, ¿no es cierto?, en transporte público de uso, ¿no es cierto?, interurbano. Entonces, yo les pongo esas cuestiones que son fundamentales, o sea, uno ve la ciudad de los 15 minutos, el sueño, el mito de la naturaleza, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una obra, de un libro que escribió un profesor, mi maestro Horacio Capel, ¿cierto?, a comienzos del siglo XX, que se llamaba Gritos Amargos contra la Ciudad. Y en ese libro, Gritos Amargos contra la Ciudad, que es una obra extraordinaria, es un compilado de texto extraordinario, que se vincula mucho, porque en estas cuestiones de las ciudades medias, ¿qué es lo que ocurre? Hay una teoría y hay una cuestión extraordinaria que ha desarrollado esta red, pero a veces queda una sensación de un discurso antimetropolitano, ¿no es cierto?, de idealización de la vida, precisamente, en estas ciudades de menor tamaño, cercano a atractivos naturales, que marcaron o que marcan el fenómeno de migración por amenidad, ¿cierto?, y por la vuelta al paraíso y todo el asunto.
Y que ahí atrás de eso hay discursos antiurbanos, o sea, discursos más que antiurbanos, discursos antimetropolitanos, que niegan precisamente muchos, reniegan mucho, ¿no es cierto?, de las condiciones de vida que se generan en las grandes ciudades. Entonces creo yo que estas cuestiones tenemos que analizarlas, es muy importante esa atención, para justamente poder entender este fenómeno en su real magnitud. En el caso de las ciudades chilenas, las ciudades que nosotros hemos trabajado con el profesor Enrique en su proyecto, con el profesor Federico, las ciudades marinas, fluviales y lacustres, desde el desierto de Atacama hasta la Magallanía en el sur, en Punta Arenas, nos hemos encontrado con situaciones de este tipo, o sea, una explotación, un fuerte vínculo de proyectos de desarrollo inmobiliario, pero no solo desarrollo inmobiliario para las clases altas, sino también para los otros grupos sociales, anclado en la cercanía a ciertos puntos de alto valor de la naturaleza. En el caso de Pucón, Villarrica, es el ejemplo extraordinario, porque ahí ustedes pueden encontrar de todo, ciertos bordes de agua al lago, pueden encontrar el volcán Villarrica y pueden encontrar parques naturales con, ¿no es cierto?, bosque nativo. Y al mismo tiempo, una estructura hidrográfica de gran valor que efectivamente está conformando un paisaje muy único, muy específico de esa zona, en una zona lacustre. Pero nosotros vamos al otro lado, al lado B, y nos encontramos con fuertes desafíos. El lago Villarrica es una cuenca muy grande y una cuenca que está declarada como saturada por el Ministerio del Medio Ambiente, igual que el lago Llanquihue. Y el último estudio que se hizo, ustedes esto lo pueden verificar, apunta a que el lago Villarrica, ¿no es cierto?, todos los contaminantes que se encontraron, que se encuentran en la cuenca, con presencia acuática, tienen que ver con residuos domiciliarios. Ustedes pueden ver la conurbación que hay, precisamente entre prácticamente, ¿no es cierto?, de Villarrica a Pucón, una conurbación grande, prácticamente unos 30, 40 kilómetros. No tengo la cifra ahora, pero ahí me pueden apoyar. Y todo está construido bajo, ¿no es cierto?, en la primera línea de costa. Y esto uno lo puede verificar en todo el litoral chileno, lo puede verificar, ¿para qué decir?, en Concepción, que es una ciudad fluvial, ¿no es cierto?, en prácticamente toda la cuenca del Biobío está urbanizada, y así vamos sucesivamente frente a eso. Y el sistema urbano sobre el lago Llanquihue, que está al sur eso de Villarrica, para quienes son de afuera, tiene un sistema urbano, ¿cierto?, desde Llanquihue, Puerto, una cantidad de ciudades impresionantes que también tienen esa zona como zona saturada. Entonces, por una parte está este paraíso natural que es atractivo para un grupo determinado de la población, pero por otro lado hay una serie de distopías ya, que podríamos decir que son parte del pandemonium, ¿no? No de la pandemia, del pandemonium. Y creo que es fundamental a tenerlo en cuenta. Me quedan como 10 minutos más o menos. Yo quiero seguir y continuar con esto que les estoy contando. Entonces, en este contexto de naturaleza y sobre todo que es el que lleva a establecer un atractivo de la migración. Entonces alguien puede decir, ¿y esto cuánto es posible? Esto yo ya lo había escuchado, a muchos colegas de otras ciudades, ¿no es cierto? Había escuchado esto en Medellín, que habían del, ¿no es cierto?, de Medellín, se iban ahí al gran embalse de Guatapé, en el caso argentino, la costa atlántica, y en muchas otras ciudades uno puede ir encontrando eso, pero ¿hasta qué punto eso va a marcar tendencia? Esa contra-metropolización. En los años 70, 60, 70 en Europa, hubo una serie de estudios, aquí la profesora Carmen Belet me puede apoyar y me puede corregir también, una serie de estudios que empezaron sobre todo con la escuela inglesa, con Cheshire, otros, Holly Hay, el famoso modelo de Holly Hay, de contraurbanización, que va diciendo, oye, mira, así evoluciona la ciudad. Evoluciona, ¿no?, desde la centralización en el momento fundacional hasta, ¿no es cierto?, la reversión de esos procesos, ¿no? Entonces aquí hay dos procesos que se van a tensionar en el futuro. Más allá de este lindo discurso de la sustentabilidad, vuelvo a decirlo, digo en forma irónica, con toda responsabilidad, porque lo podemos discutir. Aquí no hay ninguna afirmación incontestable, al contrario, son provocaciones para la conversación.
pero va a haber una tensión entre si efectivamente va a haber esa contraurbanización o una contrametropolización o la pandemia, el periodo de la pandemia, los próximos de aquí a finales de esta década, nos va a dejar precisamente un crecimiento mayor de las grandes ciudades, y eso va a haber que verlo. Hay tendencia y ya, ahí había un ruido pandemonio. Puede ser que existan también, hay muchos hackers que se dedican a sabotear este tipo de eventos, ¿no? Por deporte, ¿no? No sé si habrá sido el caso, ¿no? Pero hay que tomárselo en estos tiempos pandémicos, hay que tomárselo con humor esa situación. Entonces, de lo que yo le estaba planteando, si efectivamente va a haber un proceso de contrametropolización, o va a existir o va a seguir potenciándose un proceso de metropolización a causa de la pandemia y la descentralización que esto implica. Y esto ha ayudado al desarrollo, sobre todo en esa zona de un proceso de venta de lo que apuntaba el profesor Salazar en el caso chileno de las famosas parcelas de agrado, ¿no? Que son subdivisiones de predios rústicos o subdivisiones de la tierra rural, subdivisiones de la tierra rural. Todo un debate ahora aquí y algunos fallos de la Corte Suprema chilena que están poniendo en tensión ese decreto que fue creado en la época de la dictadura, ¿no? El famoso 3516. Pero más allá de eso, lo que es interesante y noticias que uno ve y que uno consulta también con algunos tomadores de decisiones, gestores inmobiliarios, hay mucha gente que han empezado a vender terrenos, ¿no es cierto?, en esta zona, sobre todo el sur de Chile, hay muchas noticias que llegan. Muchos terrenos, ¿no?, ¿cierto?, que corresponden y están muchos en franjas de protección natural, y otros de compradores, que aunque no lo crean ustedes, de compradores en tiempos de pandemia, que ni visitan los terrenos que están adquiriendo. Entonces, hay una serie de procesos que hay que terminar de leer, pero que efectivamente nos están indicando que van a haber cambios, presiones sobre este sistema urbano, pero tienen un límite y que nos estamos llevando hacia una cuestión a veces bastante incierta. Como yo les apuntaba, ¿no es cierto?, para ir poniendo ya algunas líneas de cierre de esta presentación, yo vuelvo a decir, son ideas generales en base a los trabajos que hemos venido realizando y que, como les apuntaba, de que en su inicio tenemos grandes contradicciones en esto. Se han hecho estudios y trabajos que llaman la atención sobre esto, sobre todo a través del Big Data, a través de los flujos de las llamadas de celulares, que van apuntando a decir que hay una gran movilidad y reconcentración en algunas zonas, sobre todo del sur de Chile, lo cual no tenemos muchas cifras, pero que efectivamente hay que poner atención. Dentro de lo que uno ve, y esto para ir dando por cierre, por cerrado esta conferencia, o charla inicial para dejar espacio aquí a los profesores, a ver si tienen alguna consulta respecto a esto. Lo que llama la atención es, por una parte, la fuerte intención de llevar hacia un mundo, a estas ciudades, hacia un mundo más sustentable, pero estas ciudades replican lo que están viviendo las metrópolis grandes, pero también con procesos que le son particulares, que es sobre todo la relación urbano-natural, sobre todo en estas ciudades del sur de Chile, y creo que ahí hay una tensión, revertir los procesos de saturación del lago Villarrica, creo que es un pandemonium de largo plazo. En el caso de la cuenca del Villarrica,
piensa usted que es la ribera sur de ese lago la que está fuertemente presionada, pero hay muchos proyectos y presiones inmobiliarias que van hacia la ribera norte, y sobre todo pensando en la expansión de la red caminera y la inversión en obra pública que se pretende hacer de esa zona. Entonces creo que hay que poner atención a los grandes proyectos de inversión que se están desarrollando ahí, sobre todo en materia de obra pública, que tienen que dialogar necesariamente con la instancia urbana. Y eso en Chile tenemos ahí el profesor Arenas, que sabe mucho de esto y está trabajando en la región de los lagos. Nos va a poder dar luces sobre eso. Hay una capa de la expansión, del pensar estas ciudades y estas regiones y estos territorios que apuntan desde lo público, sobre todo reforzando la movilidad, pensando aquí que la movilidad, en el caso de Chile, por lo menos en los tomadores de decisiones, para ellos la movilidad es la movilidad, justamente la movilidad terrestre, evitar la fricción, como diría el profesor Arena. Pero por otro lado, frente a eso no hay, hay un escaso diálogo con la apertura, sobre todo de frentes de desarrollo inmobiliario, que ese reforzamiento de la red vial está provocando justamente en la región de los ríos y en la región de los lagos, ¿no? Y cerrando, les dejo planteado, yo creo que mundos distópicos aún más están por venir, muy incierto, y lo que preocupa es la baja gubernamentalidad y gobernabilidad, según nos ofrecieron justamente cuando se instauró el modelo neoliberal en Chile y las reformas y correcciones que se hicieron en los últimos 30 años. Entonces nos ofrecieron justamente y nos han ofrecido ordenamiento del territorio, nos han ofrecido planificación de nuestras ciudades, y poco estamos viendo de eso. Entonces, y eso sumado a una pandemia, nos encontramos precisamente en un pandemonium. Por eso que, como bien señalaba ahí el profesor Salazar, en el caso chileno, el proceso constituyente puede abrir espacios de esperanza para lo que viene en el futuro en manera de ocupación del espacio y en manera de que efectivamente ese discurso de la utopía de la sustentabilidad logre materializarse. Yo quiero, no quiero divagar más, quiero dejar el espacio, dar los 25 minutos cumplidos, y nuevamente a todas y a todos agradezco mucho que me hayan escuchado, a quienes lograron seguir las palabras que yo les pude mencionar. Así que muchas gracias, profesor Cristian, profesor Gonzalo, Carla, William, Diana, a todos los que están presentes, a Carmiña, a Vicente, a Joao Carlos, a Josefina, a Lanís, Víctor, Larisa, Ana Luis y todos los que están aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, en nombre de SINDEP agradecemos muchísimo las palabras del profesor Rodrigo Hidalgo, y aprovechando que nos quedaron como 10 minutitos de holgura, podemos abrir a algunas pocas preguntas por si alguien quiere hacer al profesor Rodrigo, ya sea por acá, por el Zoom o por YouTube. ¿Tenemos preguntas? ¿No? ¿Podemos? Ya, parece que estuvo súper clara la presentación, la conferencia del profesor Rodrigo. Entonces, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa ahora a las 11:30 y damos continuidad a nuestras actividades a las 11:45. Ya, los esperamos a todos en 15 minutos más. Que estén bien.